Con el gusto de saludarles, les presento el tercer programa de esta investigación titulada Juan Gabriel vivo o muerto. Quiero decirles que, además de las contradicciones que hemos analizado en los anteriores programas del reporte forense del Condado de Los Ángeles, California, el día de hoy destaca este documento donde se señala todo lo encontrado en la examinación médica del cuerpo de Juan Gabriel. Aquí se puede notar que el cantante portaba tres aretes incrustados en la oreja derecha, que hubo rastros de sangre en la nariz y el estómago se encontraba distendido, entre otras cosas. Sin embargo, es de llamar la atención que no se hace mención de la placa de titanio que le fue colocada al cantante en una de sus manos después de aquella terrible caída que sufrió en un escenario de Houston en el 2005. Ante todas las irregularidades, discrepancias y omisiones en el protocolo por muerte en domicilio, el comentarista de espectáculos Jorge Carvajal decidió iniciar una investigación periodística con el propósito de saber qué es lo que realmente había pasado con la muerte del Divo de Juárez. Sin imaginar que semanas después sería el mismo Alberto Aguilera Valadez quien se pondría en contacto para ofrecer al periodista una serie de canciones inéditas a cambio de tan solo 2.500 pesos. Es de esta forma como inicia una larga conversación entre el periodista y el famoso cantante, al que todos daban por muerto. Quiero comentarles que a pesar de tener largas conversaciones vía WhatsApp durante varios meses, eh, era complicado creer que esa persona con quien yo mantenía conversación era Juan Gabriel. Por lo que tuve que investigar más a fondo la vida personal del Divo y comparar las cosas que él me decía contra las que sus grandes conocidos me habían revelado. También a través de mis conversaciones le cuestionaba constantemente, de manera discreta, cosas que solo Alberto Aguilera Valadez podía saber, y todo fue, quiero decirles, perfectamente respondido. Estas son solo algunas de las muchas conversaciones que mantuve con el famoso cantante. A tu amigo Jackie, entre ustedes, lo que quieran. De mí contigo, privado, por favor. No entendí, explícame, porfa, que no le diga a la Jackie. Que ustedes platiquen lo que quieran, pero lo que yo platique contigo, no necesitas estar contándole a él de favor. Te advierto antes de que lo hagas, ya que esto apenas comienza. Ok, pero que conste que lo hago porque me lo pides, no por traicionar a Jackie, ¿vale? Que comience bien. Y tampoco es que me guste andar de chismosa aunque parezca, je, je, je. Mira, no tengo nada contra Jackie. Es mi amigo, pero a veces se enoja. No lo tomo en cuenta. Una eso a veces me molesta porque es mi amigo, mas no mi papá. Ya en su momento le diré a él. Así es conmigo también, pero la considero mi abuelita. <risa> <risa> sí, es más vieja que yo, dos años. Y está más fregada. <laughs> pero la verdad es que es la única que siempre, desde que la conozco, te ha defendido y nunca ha hablado mal de ti. Por eso me gusta, como amiga, es muy leal. Pero es eso, no porque traiga algo malo contra ella. A veces me es difícil estar contándote, por ejemplo, y después transcribiendo, y es desgastante. Eso ya le diré después. Sí, no digo que no, pero luego se la pasa regañándome nada más. Por eso a veces no le digo nada. No te preocupes, no le diré nada, y cuando necesites me dices, también la sé controlar cuando le está bajando. Jijijiji. <laughs> Oye, ¿cuánto ofreces por esto? En caliente ni se siente. Y además, Pepillo nos va a decir quién es el que le debe un dineral a Juan Gabriel. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Oye, se quedó hasta con un penthouse el desgraciado. Oye. Sí. Esa nota es vieja. Se quedó la demanda puesta en Nueva York. Se quedó el departamento. Está su nombre, pero habían dicho que era una herencia que había recibido, pero en realidad fue préstamo que le hiciste, ¿no? Que se lo había regalado, dijo. Tengo por ahí unos videos donde sale con dulce, las primeras veces que lo veo. ¿Qué pasó, mijo? ¿Al pudo? Esta madre no se quita, ya me voy a morir. No, nada, ya le escribí al mono ese y nada, se hace güey. Ni modo, pues entonces no es seguro. No, pues seguro no es, te dije que este mono me aseguró que hoy, pero ya ves cómo es la pinche gente. Sí, ni modo, tendré que aguantar. Aún nada. Ya dame lo que tengas en la bolsa, ya después me pagas con creces. Te paso todos los archivos, anda. Ya te juites. Ah, si sí, habla el Jackie porque es de Oaxaca. Hugo por andar vendiendo material. Dice que él habló con Iván respecto a la demanda de Hugo Legg y le brindó su apoyo, ¿será cierto? Pues Hugo fue pareja de Briseida. Ha de ser por eso. Ella se enteró de muchas tranzas de él. ¿Y Briseida no hacía tranzas cuando andaba con Hugo? No, ella no, nada que ver, por eso se quedó. Hugo era el mafioso, junto con Joel vendían las notas. ¿Y qué más te robó que sepas? El editor, varios videos, y Cela le facilitó varios videos para de ahí cortar, lo cual lo sacó de alguna manera, o sea, hizo copia, y después de salir o correrlo. Cositas así, nada grave, pero por algo se empieza. Pues sí. ¿Ya supiste que la Jazz dijo que le hubiera gustado tener un hijo tuyo? Está loca esa. Anda muy contenta montada a caballo. Chucha, el 7 de enero van a abrir el museo de Ciudad Juárez. ¿Quién y en dónde? En donde están las cenizas. ¿Y vas a ir? Ya estoy dentro. Ja 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 mañosa. ¿Y qué van a presentar en el museo? Pues ya dijo que le hubiera gustado tener un hijo mío, pero en la cama. Oye, ¿tienes un sobrino que se llama Miguel? Pues tengo varios. ¿Varios Migueles? Vive en Estados Unidos. Apellido Aguilera Odinoso. Hijo de tu hermano Miguel. Beto, ¿estás? Uh, mande, dime. Que no te terminé de contar que ese sobrino tuyo anda contando que no estás muerto, que solo te alejaste de la vida pública y que vives en montaña. Para que sepas. De hecho, salió un correo que yo mandé, pero no recuerdo a quién donde dice que solo cantaría un tiempo, una fecha, y me retiraba, que estaba cansado de ser Juan Gabriel. ¿Lo has visto en las redes? No, nunca lo vi. Oye, ¿qué se siente verte muertito? Esperaba mmm, más o menos, no sé, raro. No te vayas a deprimir, Beto. Cuando pasó todo, no vi las noticias en vivo, no soportaba, y la apagaba, y solo chateaba. ¿No viste el tremendo escándalo que fue? No, no vi la televisión como una semana. Nada, nada. ¿Y ahora te vas a echar todos los programas? Me mandaron mensaje, sí lo estaba viendo, y fue cuando la prendí y te avisé. Ok, yo le acababa de prender muy regia la chucha. <laughs> sí, después de vender refrescos. Hola, ¿qué resucitaste? Aún no, andaba ocupado en mi sarcófago. Ocupo un favor personal, si me puedes prestar 5 pesos para el metro. No, ya en serio. Oye, ¿podrías conseguirme los datos como lo hiciste con la de Chelo, por favor? De esta persona no logro localizarla. Por favor, será gratificado. Igual en ficha, y si puedes conseguir, igual en allá, podré ver la dirección su teléfono. Gracias. Hola, estamos trabajando. Quería saber si me leíste y podrás. Disculpa, ¿no te interrumpo? No te preocupes, me refiero a que estamos trabajando en buscar la información que necesitas. Gracias. ¿Se pudo hacer algo? Todavía no, más tarde. Durante más de año y medio, las conversaciones directas entre Alberto Aguilera Baladés y el periodista Jorge Carvajal continuaron de manera constante. Y aunque cada vez el comunicador estaba más convencido de la veracidad de lo descubierto, fue hasta finales del mes de septiembre del 2017. Cuando Alberto Aguilera Baladés le pide ayuda ante las pérdidas lamentables que se suscitaron en el estado de Morelos con el terrible terremoto que azotó México. Es entonces cuando Jorge Carvajal viaja hasta Zacatepec, en el estado de Morelos, México, para entregar unas cajas con víveres, sin imaginar que ese mismo día se los entregaría personalmente a Alberto Aguilera Baladés, quien solo agradeció y se despidió del periodista. Sin embargo, la sorpresa, emoción y hasta susto se apoderaron de Carvajal, quien sin palabra se retiró del lugar, pero con la emoción de confirmar lo que tanto había buscado. Juan Gabriel estaba vivo. Les comento que después de abandonar la pequeña casa de Zacatepec, pasaron varios minutos antes de que pudiera analizar cada momento que había vivido. Era impactante tener frente a mí a alguien a quien todos, absolutamente todos, creíamos muerto. Sin embargo, tengo claro también que hay quien dice que se trataba de un imitador y pues quizá pueda ser. Pero si se trata de un imitador, es simplemente el doble de Juan Gabriel, porque otro más idéntico les aseguro que no puede existir. A pesar de todo lo que se diga para mí hasta el día de hoy, es Alberto Aguilera Valadez, el gran cantautor mexicano, quien sigue vivo, y les aseguro que no solo nuestros corazones. ¿eh? Los espero el día de mañana con más de tan impactante y reveladora experiencia.